La verdad es que estamos muy contentos de poder tener a Aisha de López. Ella es escritora, es blogger, es mamá, esposa, es parte de la junta directiva de ACH, la Alianza Cristiana para el Huérfano, y la verdad es que tiene una pasión por el huérfano. Vamos a conocer un poco acerca de su vida, de su historia, y estamos contentos de tenerla porque en muy pocas ocasiones tenemos a una autora compartiendo con nosotros, pero también con un corazón pastoral. Así que gracias, Aisha, por la oportunidad que nos das de tenerte acá y de poder conversar acerca de este tema que yo sé apasiona tu corazón. Ay, muchas gracias de verdad por tenerme. Ya ven que me vine cómoda porque yo me siento muy, muy en familia aquí. Entonces les agradezco muchísimo por este espacio que es tan importante. Y de verdad yo quiero decirte que me apasiona el tema de orfandad y adopción y esto, pero el origen de esa pasión está en mi verdadera pasión, que es el Evangelio. Porque es algo bien sorpresivo, ya vamos a entrar en el tema, pero quiero decir que el origen de esa otra pasión, que se nota tal vez más porque hago más bulla en ese sentido, o es lo que más se oye, tiene un origen más profundo. Amén. Bueno, Aisha, nosotros la hemos conocido y ha sido de mucha bendición. Aquí ha estado en un segmento, Corazón a Papel, y creo que muchas hermanas han sido bendecidas. Pero esa parte, esa faceta, ese ministerio de la pasión por los huérfanos, yo tengo una inquietud. ¿Cómo es que nace en su corazón? ¿Cómo es que nace en su vida? ¿Cómo es que empieza a darse a conocer? Sí. Pues la verdad, fíjense que desde niña uno mira películas y uno se hace una idea de cómo es la adopción, ¿verdad? Y uno tiene una idea un poco romántica de eso, pero ya cuando fuimos jóvenes con mi esposo, todavía novios, antes de casarnos hablamos acerca de esto. Una conversación, yo le dije, mira, si no pudiéramos concebir biológicamente, es una convicción personal, yo siempre digo, no estoy condenando a nadie que lo ha hecho diferente, simplemente que yo no quería pasar 10 años de nuestra vida gastando emoción, dinero, tiempo, sino que si en un par de años no podíamos, que yo quería adoptar, que no tendría problema en adoptar. Y él nada más me dijo, ah, va. Así, sin mucha complicación, no entramos demasiado, hubo debate teológico, ni había mucho entendimiento en realidad. Pero si se dan cuenta, era de inicio, para mí era un plan B. No era como, ok, esto quiero que sea parte de nuestra vida. Es como si no sale plan A, plan B. Pero Dios, ¿verdad? Él siempre interviene, pero esa fue la semillita, ¿verdad? Esa inquietud que tuve. De novia, y luego pues Dios nos bendijo con Ana Isabel y Juan Marcos de manera biológica, sin problema, los embarazos, los partos, y luego seguía la estillita en el fondo, ¿verdad? Y ya cuando ellos ya tenían edad en escolar primaria, digamos, yo seguía con una inquietud, y mi esposo pues sirvió como pastor 25 años, y entonces éramos una familia muy enfocada en iglesia y estábamos todo el tiempo en actividades y cosas, pero yo en el fondo tenía la convicción de hay algo más, Dios nos está llamando a algo más, yo estoy segura y quiero que mis hijos crezcan sabiendo que el servicio no es un título en medio de una congregación, eso es parte quizás para algunos, pero que el cristiano vive su fe en manera privada y en manera profunda, íntima, en lugares donde quizás no lo ven. Yo quería hacer eso con ellos, entonces no sabía, y en ese momento no es como que yo tenía un plan maestro. Si me conocen un poquito, saben que soy un despiste, Roberto ha experimentado varios despistes míos, pero tampoco soy estratégica, o sea, eso fue una estrategia de Dios, inquietarme en ese sentido, y yo oré al Señor, le dije, Señor, yo tengo como ganas, como inquietud de ir a un hogar a ver qué puedo hacer, ni tenía idea cómo. Y como a las 2 semanas Dios me contestó a través de una invitación que me llegó, unas hermanas que estaban haciendo como una célula con las encargadas de hogar. Ustedes, como han tenido Casa Bernabé, saben el funcionamiento en los hogares, en muchos, y hay encargados de las casas, ¿verdad?, de los niños. Ellas tenían grupos pequeños ahí adentro. Y me dicen, mire, vamos a celebrar el Día de la Madre, véngase. Y así nos habla de algo. Y yo inmediatamente dije, esto es, ¿verdad? Sí. Y cuando colgué dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Voy a ir al Día de la Madre a un lugar en donde no hay madres. Donde hay mujeres que tienen que fungir ese rol. O sea, ¿qué me metí? Pero el Señor me ayudó.
Y entonces me mostró en una Biblia de niños una historia de tres niñas que van delante de Moisés porque no tienen hermano varón y su papá murió y no hay quien herede y el Señor las defiende. Y Moisés dice, no, este es un caso que va a sentar un precedente, en fin, porque en un lugar exclusivamente de niñas. En fin, que ese fue mi primer paso, ¿verdad? Pero todo, te digo, nació de empezar a entender el Evangelio en la Escritura. Empezar a entender que nosotros somos huérfanos. Nos choca muchísimo, uh-huh, porque nos encanta saber que somos ovejas rescatadas del Señor, que somos muy amados del Señor, y nos encanta el título de hijos, y en eso es lo que entra en el libro. Porque no nos paramos a preguntar cómo llegamos a tener esa situación legal delante de Dios. Tuvo que suceder una adopción, no pertenecíamos, éramos extranjeros y advenedizos, dice, ¿verdad? Y éramos enemigos de Dios. Entonces, al empezar a entender todo esto, ya es algo que se unió, ¿verdad? A algo que yo dije, esto tiene que ser fundamental en nuestra vida. Y no quiere decir que al entender el Evangelio todo el mundo está llamado a adoptar, que también vamos a hablar, pero así comenzamos. Qué bonito. Qué interesante cómo son los procesos de Dios en nuestras vidas. Y hace un momento mencionabas, Aisha, esa idea preconcebida que tú tenías en ese momento de adoptar es el plan B. O sea, si no, ajá, funciona esto, esto. Y con la experiencia que has tenido a lo largo de los años, tus propias ideas y las que ves en los demás, ¿cuáles son las ideas preconcebidas más comunes en cuanto a la adopción? Bueno, como la mía, ¿verdad? O sea, si no me sale lo que yo pienso que es lo bueno y correcto y perfecto, entonces vamos a hacer ese otro plan, pues como la llanta de repuesto. Otra idea preconcebida es que solo las familias que han experimentado infertilidad, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es una extensión de lo que estoy diciendo. O gente que quiere ayudar y nada más te metes por el tema de ayudar. Sí, pero no puede ser ese, porque cuando tú estás buscando quedar embarazada, no es, ay, quiero ayudar, ¿verdad?, a ese niño. No, tú quieres ser madre, tú quieres experimentar el amor, dar amor incondicional, etc. Y otros de los mitos, ¿verdad?, es, y miedos, diría yo, es gente que piensa, bueno, pero ¿qué traen esos niños? O sea, esto es algo muy arriesgado, no sabes qué su origen, qué enfermedad, y en nuestro ámbito cristiano mucho lo de las maldiciones, ¿verdad? Trae maldiciones. Y la verdad es que, mira, me acuerdo una hermana, yo lo cuento en el libro, una hermana que tan bella, yo la recuerdo mucho, fíjate, porque ella me dijo, ay, no, ¿por qué? Bueno, quiero decir, nosotros pasamos un proceso bastante intenso y profundo y privado, mi esposo y yo, y nosotros en familia. Y estábamos convencidos de lo que Dios nos está llamando a hacer y lo que queríamos hacer. Entonces, lo anunciamos a la familia. No pedimos opinión, ¿verdad? Pedimos consejo, pero no en otras fuentes, pero no pedimos opinión. ¿Ustedes qué piensan, verdad? Sino lo anunciamos, y a la iglesia y a toda la gente lo anunciamos. Y gente como esta hermana que me dijo, ay, Aishita, yo no he dormido, fíjese, no he dormido bien porque yo estoy muy preocupada por ustedes. Y yo dije, pues gracias, pero yo he dormido bastante bien, gracias. Y miren, yo entiendo su preocupación, no nos estábamos metiendo algo fácil y quiero darle gracias a Dios públicamente por usar mi ignorancia, porque yo era incluso muy ingenua. Y esa hermana tenía mucha razón en muchas cosas, porque es algo difícil. Nuestras nenas vinieron de 6 y 9 años, con un año de diferencia una con la otra. Y ellas mismas contarán en su momento la historia desde su punto de vista, pero fue un acoplamiento complicado, difícil. Pero, es decir, es mentira que la misma sangre que yo necesitaba no alcanzaba para mis hijas. O sea, si la maldición no se rompió con la sangre de Cristo, no hay algo que yo pueda hacer para romperlo. Y otra concepción antes de irnos al corte que quiero decir es que los cristianos piensan que están salvando a un niño. No estamos salvando a un niño. Dios, porque fuimos salvados, ahora podemos extender el amor y Dios salvará. Me gusta mucho la sinceridad, la tranquilidad y la nobleza con la que habla, fíjese. Porque estoy seguro de que alguien allá en casa, por comentarios ajenos a la familia, uh-huh, ha dejado de tener esa bendición
de darle un hogar, amor y de ser feliz uno también. Porque, o sea, ay no, yo, él va a ser feliz porque yo lo adopté. No, yo voy a ser feliz con él y él va a ser feliz conmigo. Es un amor compartido. Y fíjense, hermanos, que me gusta mucho, hermanita Aisha, la felicito, fíjense, porque, pues obviamente ustedes son figuras públicas. Fueron pastores de una iglesia, de una de las más grandes de Guatemala. Todo el mundo a ver qué iba a pasar. Alguien, por temor, tal vez no lo pudo haber hecho, ¿verdad? Pero ustedes quitaron todo paradigma. Y esa ingenuidad, la que usted le llama, yo creo que es una nobleza de parte de Dios y algo que Dios le puso especial. Pero estamos hablando con mi hermana Aisha López. Estoy muy bendecido, aprendiendo. Es un tema que a mí me gusta mucho. La verdad, a veces nos identificamos con ciertos sectores. Por ejemplo, yo me identifico con las personas sordas, ¿verdad? Y Dios lo va encajando ahí a uno y lo va encaminando para el propósito que Él quiere que cumplamos. Pero si usted está con eso en su corazón, préstele atención mucho al tema, porque tal vez Dios trajo a mi hermana Aisha para hablar a su corazón, para reafirmar o para que usted diga, tal vez no es la forma como yo lo quiero hacer. Pero estamos aprendiendo acerca de eso. En el primer segmento, Aisha, mencionaste cómo la palabra de Dios toca este tema de la adopción. Pues lo mencionaste de que nosotros los cristianos nos gusta más el título de hijos, pero no pertenecíamos a esta familia y todo empieza con la adopción. Pero ¿cómo la Biblia nos habla acerca de este tema? Mira, es un tema recurrente y si uno ve todo el arco de redención, digamos, cuando uno estudia la Biblia de principio a fin, es una historia de cómo el Señor rescata y arma su familia con todos nosotros, ¿verdad? Y el final de la historia es una mesa llena, una casa llena, ¿verdad? Es una reunión familiar, o sea, el Señor más que simplemente salvar y absolver de pecados, está formando familias. Y la Biblia, a mí me encanta Efesios, está por todos lados, pero Efesios 1 dice, en amor nos predeterminó, es decir, en amor nos escogió para ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Usa la palabra adopción y en Gálatas y en Romanos y en varios puntos de la Escritura. Y a veces, digamos, mira, yo recuerdo y lo comento, muchas veces lo he comentado, una vez yo escribí un estado de Facebook, el nacimiento de Jesús o la celebración del nacimiento de Jesús es que el Señor mandó a su Hijo único a firmar nuestros papeles de adopción. Y yo lo coloqué, eso fue hace unos 10 años, y yo sabía que iba a ser controversial. Imagínate cómo percibía yo el estado, digamos, de nuestra iglesia latinoamericana, porque muchos se ofendieron, o sea, dijeron, pero hermana, ¿cómo? Nosotros no somos adoptados, nosotros somos hijos legítimos, lo cual me hace pensar que mucha gente no solo ignora lo que significa la adopción, porque eso es la transacción por la cual se hace un hijo legítimo, sino también tenemos mucha ignorancia, tristemente, en la palabra. Entonces, es un acto profundamente espiritual, pero es una transacción, es una formalidad legal que da forma, le da otra forma, otra naturaleza a la relación que tenías con un pequeño extraño, ¿verdad? Escribir no es nada fácil y no estamos hablando de escribir palabritas, sino darle sentido a los pensamientos que definen a una persona. Cuando usted escribió este libro, hermana, ¿usted lo hizo pensando en aquellas personas que quieren adoptar nada más? No, la verdad es que todos los cristianos deberíamos de gozarnos en nuestro estado permanente de hijos. ¿Y cómo eso llegó a suceder? Fíjate que la editorial tuvimos un poco de pelea. Yo amo a Lifeway, han sido un instrumento en mi vida increíble. Esta es una editorial, o sea, es una casa editorial así de palabra mayor en Estados Unidos y todo. Y ya existía un libro para matrimonios que se llamaba Felices para Siempre. Entonces era como, mira, es que el título ya está y que el matrimonio... Y yo, perdón, pero bíblicamente el para siempre oficial, lo tiene la adopción. ¿Por qué el matrimonio es hasta que la muerte nos separe? Allá no se da en matrimonio, dice. No vamos a estar en ese lugar.
pero adoptados para toda la, para la eternidad, para siempre. Por eso se llama Para Siempre. Y el símbolo de la portada es exactamente el símbolo de eternidad. Y la verdad es que me siento todavía en pañales en el tema, me siento como, como aprendiz del tema todavía. Somos una familia por adopción, apenas vamos a llegar a los 8 años en marzo, el siguiente marzo. Entonces siento que me queda muchísimo por aprender, pero no hay mucho material en español acerca de adopción y menos cristocéntrico. Entonces yo quería poner en las manos del pueblo cristiano un recurso que no fuera autobiográfico propiamente, pero que nos expusiera la doctrina de adopción en Cristo. La gente se sorprende, a veces me mandan, me encanta cuando grupos pequeños en casa o familias leen el libro. Y gente que empieza como, ay, bueno, ni modo, pues eso puso el líder de célula, entonces voy a leer el libro, pero yo, a mí no me interesa ese tema. O sea, yo estoy viejo, lo que sea. Y me conmueve muchísimo ver la reacción de gente que dice, wow, yo no había entendido que yo era huérfano y destituido y que Dios en Cristo me hizo parte de su familia. Entonces, ese es el corazón del libro, ¿verdad? Detrás de yo quiero que más cristianos nos gocemos en nuestra adopción en Cristo. Amén. Y que nunca perderemos, ¿verdad? La palabra de Dios en Santiago habla acerca de la religión pura. Sí, de hecho, sí. El podcast que dirige se llama Religión Pura. Sí. Y este versículo habla acerca de visitar al huérfano. Ajá. Cuando la palabra de Dios se refiere a visitar al huérfano, ¿a qué se refiere? Sí, mira, la verdad es que me encanta ahondar un poquito en esto porque a veces nos zafamos de ciertos mandatos de la Escritura diciendo, bueno, no, todo el mundo no tiene, no, todo el mundo no es para adoptar, hermana. Ay, hermana, usted de verdad que debe ser algo de extraordinariamente, para nada, de verdad. Número uno, para nada. Número dos, es cierto, no todo el mundo fue llamado a adoptar, pero sí todos estamos llamados a visitar a la viuda del huérfano. Y a veces minimizamos el asunto de visitar. No, la visita no es como la visita, la ronda de visita que hacemos a veces para ir a ver a la abuelita, a la cuñada, no sé quién, y llevamos un panito y nos comemos y nos vamos. No, cuando la Biblia se refiere, ya ves el contexto del libro de Santiago y todo eso, ves que nos está llamando a relaciones profundas. No es solamente, ay, hermanita, ¿cómo está? Ay, qué bueno, ¿verdad? Y nos vemos. No, es en realidad involucrarnos al punto de ser la respuesta a la orfandad en el mundo. La iglesia históricamente ha jugado un rol importantísimo en rescatar y en ser provida, ¿verdad? Este es otro tema, pero ser provida es esto. Y quiero decir que, como el hermano empezó diciendo en el programa, ¿verdad? No solamente son los niños que están declarados en adoptabilidad, que son muy pocos, en realidad en proporción son pocos, pero en nuestras comunidades, en nuestra vecindad. ¿Cómo alguien cristiano puede ser sal y luz para prevenir la orfandad? ¿Cómo podemos estar ahí antes de que haya separación? Eso es más poderoso. Yo, de verdad, con la Alianza Cristiana para los Huérfanos soñamos con más cristianos que digan, ¿cómo prevenimos? En vez de decir, ay, yo sueño con tener un orfanato. No, yo sueño con llegar antes. Uh-huh. Y eso es más complicado, lidiar con la familia de origen, estar a la par en los juzgados, ver qué necesitan. Son enredos familiares tremendos, pero ahí es donde Dios nos quiere, ¿verdad? El sudadero que estoy usando hoy, de hecho, es el que hicimos para la cumbre, para los voluntarios de la cumbre de ACH este año. Y le pusimos Never Alone, porque yo no sé si... Los patojos lo dicen un montón, lo de forever alone, por molestar, ¿verdad? Cuando alguien se queda así como que soltero, olvidado, ¿verdad? Eso, para siempre solo. Pues lo que hicimos como contrarrestar y decir, la palabra de Dios nos llama, no hay solitarios en el cuerpo de Cristo, no debería de haber solitarios, ni mujer estéril, dice, y Él hace habitar en familia solitaria. Entonces, sea de la manera que sea, estamos llamados a ser familia. Y si Dios nos llama, es porque Él está dispuesto a caminar con nosotros y nos da el poder para lograrlo. No nos llama nada imposible, ¿verdad? Entonces, visitar significa mucho más de nuestra idea de visitar, es estar. En la parte anterior usted hablaba que quería proponer un recurso para el pueblo cristiano y que todos aprendiéramos acerca de ser adoptados en Cristo. Sí. Me quedé con la interrogante, no solo porque tengo aquí la pregunta, sino me quedé con la interrogante, ¿por qué?
O sea, obviamente yo entiendo, ¿verdad? Que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo no tenía opción alguna de entrar al cielo si no es por la sangre de Cristo. Yo estaba en un mercado de esclavos, condenado para morirme. Pero Cristo llegó y vio y buscó al peor y dijo, a él le doy la libertad. ¿Qué vio en mí? Nada bueno, solo vio lo peor. Sin embargo, vio como un diamante en bruto que él podría pulir. Pero ¿por qué el interés de que el pueblo cristiano conozca más del tema de la adopción en Cristo? Sí. Mucho de nuestro desorden, mucho de nuestro pecado, creo, el origen de nuestro pecado es que olvidamos nuestro origen, olvidamos nuestra verdadera identidad y no podemos gozarnos nuestra calidad de hijos sin alabar al Cristo que lo hizo posible con su sangre, la adopción. Entonces, al poder tener pasión por nuestra identidad, no podemos hacerlo si no conocemos qué pasó, cómo tuvo que pasar, ¿verdad? Y a medida que el pueblo cristiano comprenda esto, es inevitable, y así siempre sucede, ¿verdad? Se contagia, se rebalsa en buenas obras, en las buenas obras que Él preparó de antemano. Ni siquiera es como que nos vamos a inventar nada. A medida que quiero que más gente experimente el gozo que yo misma experimenté, y he experimentado y sigo experimentando. Como al descubrir la voluntad de Dios, la identidad que tengo en Cristo, eso fue el impulso para que yo hiciera las obras que ya estaban preparadas para mí. Y había un par de niñas que ya tenían escritas en su historia, en el cielo, que nosotros íbamos a ser sus papás. Y yo no sabía. Yo hubiera deseado, y Alex lo dice con frecuencia, hubiera deseado llegar antes. Entonces, no solo es para gozar en nuestra identidad, sino que en todo lo que provoca el gozarnos en esa identidad, es un efecto dominó. Amén. Qué interesante. En el próximo segmento, Aisha, me gustaría que pudieras compartir con nosotros lo que regularmente encontramos en una casa-hogar, porque cuando hablamos del tema huérfano, por ejemplo, pensamos en un niño que no tiene papás, físicamente murieron o algo pasó, pero también hay niños que por cuestiones legales son enviados a una casa-hogar y están huérfanos, o los mismos padres de familia los llevan. ¿Cómo es el cuadro de los niños sin hogar en nuestro país? Sí, gracias de verdad por hacer expandir un poquito en el tema, porque generalmente pensamos huérfano, sin padre y madre y punto, ¿verdad? Y como que no tuviera ningún tipo de árbol genealógico ni historia. Y entonces cometemos un error al simplificarlo demasiado. Aún el niño que es huérfano de padre y madre tiene un trasfondo que valdría la pena explorar, y ese es otro tema. Pero creo que lo que tú me estás preguntando es que no todas las poblaciones vulnerables en los hogares son niños que son propiamente huérfanos, es decir, sin padre y madre. De hecho, la mayoría de niños que ahora están en hogares de protección privados y del Estado son niños que tienen familias con conflictos tan fuertes o negligencia o abuso o escasez tan extrema que han tenido que recurrir a la ley para acoger al niño en un hogar de protección. Son casos complicados. Para aterrizarte en un ejemplo así claro. Una mamá que viene de una zona roja, se involucra con un muchacho que está en una pandilla. La deja embarazada, ella tiene 15 años, tiene al bebé y al rato está embarazada otra vez, se meten en líos con la ley, a él lo matan y para ese entonces ella tiene 3 o 4 niños. Ella también está involucrada en vender drogas y lo que digo, que sé. Para en la cárcel. ¿Qué hace la gente alrededor, que puede ser una abuelita, una tía, que probablemente ya está cuidando a los niños de otra de las patojas de la familia? O sea, se vuelve una cosa súper complicada. Pero bueno, la encarcelan. La abuelita ya no sabe qué hacer para darle comer a 10 niños, porque probablemente son los que cuida. Paran institucionalizando niños. Esta abuelita tiene que tomar 3 o 4 camionetas para ir a visitar a cada niño, porque en la mayoría de los casos no es como que te van a recibir a 7 niños juntos, o 4 niños, o 3. No hay espacio en el hogar. Ay, mire, aquí tenemos 2 lugares, allá tienen un lugar. Ok, vamos a poner a este aquí, a este aquí, a este allá. O sea,
te puedes imaginar el caos, no solo para la abuelita, para cada criatura. No saber qué pasó, no te están, la mayoría de veces no te están explicando. El niño es llevado en una patrulla a un mundo que él no conoce. Y así, pum, se dispersa la familia. Cuando esta mamá sale de prisión, tiene que reunir a sus pollos. ¿Con la ayuda de quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Y este es un caso real que te estoy hablando y de una hermana en Cristo que ahora de mi comunidad que está involucrada y sobrecogida con esta situación, acompañando, ¿verdad? No encuentran a uno de los niños porque entonces hubo un traslado, una cosa de estas. Cuando estás en prisión, desapareciste del mapa. En fin, son situaciones así las que inundan las casas hogar, ¿verdad? No es tan simple como parece. Y a veces los cristianos con buenas intenciones queremos llegar con un pastelito, con un payaso, con una fiesta en Navidad ahorita, ¿verdad? Y qué bueno, qué bueno que podamos hacer lo que podamos hacer. Pero necesitamos estar más de rodillas, intercediendo por estas situaciones y pidiéndole al Señor guianza en cuanto a cómo ser sal y luz en esas historias. ¿Cómo puedo yo realmente aliviar un peso ahí? ¿Puedo ayudar a la abuelita? ¿Puedo llevar a la mamá al juzgado? ¿Puedo ayudar a hacer llamadas? Porque es que no nos podemos imaginar la dificultad cuando alguien no tiene acceso a un servicio de teléfono celular. Es que son cosas que uno da por sentado. Entonces, en fin, el contexto de los niños puede ser muy complicado y no es simplemente una orfandad como la imaginamos. Y también hay niños que por la complicación o por el abandono y lo que sea, ya no tienen visitas, ya no tienen quién por ellos, aunque tienen familia biológica, entonces no los declaran en adoptabilidad. Están en el hogar y se gradúan del sistema. Y a los 18 años, que van, algunos hogares tienen programas de transición, pero unos no. Y si no te portas bien, que yo lo puedo entender, es complicado mantener un joven adulto que encima está en problemas, etcétera. O sea, los corren de los lugares. Entonces, se vuelve una situación complicada. Wow. Sí. Yo me quedo frío y me están sudando las manos al escuchar esto, hermanita Isha, porque a veces nosotros tenemos un plato caliente de comida en la mesa y le decimos la tradicional oración. Gracias, Señor, por esos ricos alimentos que tú nos das. Bendícelos, santifícalos, que no me hagan daño. Y a veces hasta bromeamos que no me engorden. Amén. Se nos olvida orar por la viuda. Se nos olvida orar por el huérfano. Se nos olvida orar por la persona con discapacidad. Se nos olvida orar por esta niña que cometió un error en su etapa de juventud de enamorarse. Y como pastor de jóvenes, yo quisiera ya llegar a las conclusiones. Aquí hay tanto que hablar de este tema. Pero señoritas, están escuchando ustedes a hermana Aisha López, que conoce muy de cerca y todavía dice, me falta mucho por aprender. Pero hay señoritas que pueden hoy cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. El quedar embarazada no solamente es quedar embarazada, sino mira todo lo que trae como consecuencia por haberte adelantado algo que todavía no tenías que vivir. Si tú estás escuchando a tiempo este mensaje, estas palabras, reflexiona y piensa, ¿eso quieres para tus hijos? El portarte rebelde con tu mamá e ir en contra de lo que ella dice podría traer estas consecuencias a tu vida. Muchas niñas de tu edad lo están sufriendo ya. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no solamente tú vas a sufrir, sino van a sufrir tus hijos y van a sufrir los de tu casa. Tu vida puede cambiar si se la entregas a Jesús y empiezas a caminar por el camino que Él ya trazó para tu vida. Yo me quedé frío, las manos me están sudando al escuchar todo lo que desencadena hacer cosas de adultos cuando eres una señorita, cuando eres una adolescente. Jóvenes, varones, piensen no solamente en tener una relación sexual para satisfacer su cuerpo, su necesidad o su deseo sexual. Piensen en lo que podría desencadenar un embarazo no deseado. A veces decimos, bueno, tenga tu hijo y lo das en adopción. Pero escuchen, lo que es la realidad de una adopción no es tan fácil. El niño llega a un lugar que no conoce. Entonces, hermanita Isha, gracias por estar acá con nosotros. Jóvenes, hagamos caso. De verdad, entiendan que no es la vida tan fácil, color de rosa, como nosotros pensamos. Eso está en su corazón bien marcado. Hermanita Isha, ¿por qué no oramos y da unas palabras de madre
de mujer a mujer esta mañana para que cambiemos nuestra manera de pensar y terminamos este segmento. Bueno, Jesús es nuestra esperanza. Jesús es el que fue hijo perfecto, el que es esposo perfecto, es el que es padre perfecto, y en él tenemos refugio y esperanza. Y no importa en qué punto de la historia te identificaste, quizás estás en problemas, estás en problemas, y quizás hay gente que nos está viendo que dio un hijo en adopción, o que de una manera informal lo dejó al cuidado de alguien más, o quizás eres una abuelita cargada y abrumada, o un par de abuelitos, ¿verdad? O un papá solo que está con su hijo, o quizás ni siquiera hubo eso porque ustedes optaron por un aborto, ¿verdad? El Señor tiene misericordia y te ve con ojos de amor. Una vez reconozcamos nuestro pecado, nuestra debilidad, y nos puede llamar al arrepentimiento, y sé que no entiendes muchas veces por qué haces lo que haces, porque hay patrones que ni siquiera te diste cuenta que heredaste y que aprendiste, y es lo que has hecho. Y el Señor te está llamando a entregarle todo el ripio, todo el desastre, y Él hará belleza de tu desastre, porque es su especialidad. Él puede hacerlo y Él quiere hacerlo. Y Él no te ve con ojos de condenación, sino de amor, para poder hacer todas las cosas nuevas. Entonces, nosotros somos vasos de barro y Él lo sabe. Estamos hechos de barro y somos frágiles y nos rompemos, pero Él es bueno, Él es suficiente. Y si ya hizo todo lo más difícil e imposible de hacer con nosotros, en nuestras propias fuerzas, que es convertirnos en queridos de su alma, en amados de su corazón, no podríamos haber hecho eso solos. Y si Él ya hizo el gran paso de dar su vida en intercambio, ser tentado en todo y vivir en una santidad perfecta para intercambiar lugares contigo, ¿qué cosa no te va a dar? Si ya dio a su único hijo y perfecto para hacerte a ti coheredero, ¿qué cosa no nos va a dar en este pedacito de eternidad que es esta vida? Todo esto va a pasar, todo esto es pasajero, el sufrimiento pasa y tu confusión va a pasar. Llegará la luz, llegará el día del Señor en el cual todo tendrá respuesta, y de todos modos no va a importar porque lo verás cara a cara. Que el Señor se revele a tu vida hoy, y vamos a orar para que Él traiga paz y consuelo y luz al caos. Él puede. Señor, hoy nosotros venimos delante de ti, y yo sé, Señor, que tú nos has convenido, nos has traído, nos has reunido aquí aún por medio de la tele para poder meditar en la maravilla de la adopción que hemos recibido en Cristo. Gracias, porque no estamos concursando para ver si te ganamos tu corazón. Gracias porque en amor nos predestinaste para ser hijos tuyos por el puro afecto de tu voluntad. Gracias porque no tenemos que ganarnos tu favor. Está dado en Cristo y podemos descansar en ese favor y misericordia. Estamos vestidos con nueva ropa y jamás nos dejarás. Yo te agradezco porque puedo afirmar y descansar con un corazón feliz todos los días de saber que nunca me vas a dejar ni me vas a abandonar, y que aunque padre y madre me dejaran, con todo tú me recogerás. Señor, todos aquellos que crecieron en la orfandad y siguen lidiando con las consecuencias de ese abandono, Señor, que tú puedas entrar a sus vidas por medio de tu cuerpo, Señor, que tu Espíritu Santo y también nosotros como tu cuerpo podamos llegar a tiempo, Señor, y fuera a tiempo, a abrazar, a escuchar, a suplir la necesidad. Y Señor, que podamos hacer una oración simple cada vez que comamos, en vez de solo dar gracias por lo que tenemos en el plato o la gente alrededor de la mesa. Y incluso mejor que pedir, ayúdale a los que no tienen. Señor, dinos cómo quieres que vayamos con los que no tienen. Indícanos, porque tú no eres mudo, Señor. Tú sabes dirigir a tu pueblo. Tú eres el buen pastor, y el buen pastor habla y sus ovejas oyen. Queremos oírte, indícanos cómo ir a acudir a la viuda y al huérfano, porque nosotros ya no somos huérfanos, ahora somos hijos, y en ese título tenemos acceso a hacer las obras que tú hiciste y mayores.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Canal 27. Predicamos la verdad.